comienza el partido, ha puesto la pelota en juego el Barcelona. Y ahí está Amor, que toca este primer balón para Ferrer. Nadal. Le lleva Mitchell, de nuevo para Alfonso. Entrada de Nadal y ha pitado el penalti. Ha pitado el penalti. La entrada de Nadal a Alfonso. El penalti a favor del Madrid en el minuto 23. Ahí vemos la jugada Alfonso. Ahí como derriba Nadal. El recorte con la mano. Los minutos 23 del primer tiempo. Mitchell al lanzamiento. Zubizarreta bajó los palos y el gol del Madrid. El Madrid que en el minuto 24 se adelanta en el marcador al marcar Mitchell de penalti. De la misma manera que el Barcelona se adelantó en el Bernabéu hace una semana por medio de Vaquero, el Madrid hace lo propio ahora en el Nou Camp. A los 24 minutos del primer tiempo, Mitchell, al marcar de penalti, adelanta al Madrid. Luis Enrique y Zamorano en esta jugada de contraataque del Madrid. Sanchís, qué bien para Luis Enrique. Zamorano está solo. Zamorano está solo y ha marcado el segundo y definitivo para el Madrid. Qué bien llevó la jugada de contraataque el Madrid. Zamorano en el minuto 37 acaba de dar la puntilla al Barcelona. El 0-2 lo ha marcado Zamorano en el minuto 37. La bonita jugada de contraataque. Ahí había un juego posicional de Zamorano. Luis Enrique, que le cede el balón al chileno. Con Zubizarreta fuera de la portería, ha marcado el segundo gol del Madrid. Estamos a 7 minutos del final. De nuevo para Stoico. Stoico, Vaquero, de nuevo Stoico. El balón que le llegaba a Eusebio, el disparo de Laudrup a la escuadra. ¡Qué golazo acaba de marcar Laudrup en el minuto 42! ¡Qué golazo acaba de marcar Laudrup! En el minuto 42 de este segundo tiempo, Laudrup pone de nuevo la emoción en el Nou Camp. ¡Qué balón ha clavado en la escuadra el hombre que más lo merecía! Laudrup, el mejor hombre en ataque del Barcelona. Lo mismo que Nadal lo ha sido en defensa. Ahora ya sí, una vez que terminó el partido, deportivamente los del Barcelona están felicitando a los del Madrid. El envite copero de momento se lo lleva el Madrid. La liga se decidirá el próximo domingo con los mismos protagonistas en acción, los del Madrid y los del Barcelona.